queridos hermanos, reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando la lección primera del primer trimestre del nuevo año 2013. Esta lección promete llevarnos a descubrir lo que es el tema maravilloso del plan de redención. En otras palabras, vamos a entender en qué consiste la historia de la redención en esta lección. Tengo en mis manos la primera lección, que es la guía de estudio, la edición para maestros, pero también tengo la edición para aquellos que les gusta escudriñar un poco más, conocido como las notas de Elena G. de White. Esta semana promete ser una de esas lecciones bien interesantes porque vamos a viajar con el tiempo para descubrir qué pasó allá en los inicios cuando Dios creó los cielos y la tierra. Lo curioso de esta lección, que a algunos tal vez les va a sorprender, es la experiencia de descubrir quién es el creador de los cielos y la tierra. De hecho, vamos a descubrir quién hizo todo esto en el principio. También vamos a aprender qué es lo que los cielos declaran con todas las maravillas en la creación. Pero algo más impactante todavía, vamos a descubrir el poder de la palabra en cuanto todo existió y vino a ser hecho de lo que no se veía. Y vamos a descubrir por qué la palabra de Dios es tan importante y poderosa dentro de este evento. No podemos dejar de un lado la parte principal, que es Jesús, el creador de los cielos y la tierra, y cómo este creador de todo lo invisible y lo visible un día decidió venir y habitar entre nosotros. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos los orígenes de la historia de la redención. Muy bien, el versículo base de la lección de esta semana para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 1, el versículo 1, y la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración enfática, clara y definitiva. En el principio, en los orígenes, Dios creó los cielos y la tierra. Solamente algo grande puede crear un universo tan grande. En otras palabras, solo algo más grande que el universo puede crear al universo. Solo algo grande y más grande que la creación pudo haberlo creado. De hecho, así el único ser más grande que el universo que pudo haber creado al mismo universo es Dios. Y ese ser es el Dios que nosotros conocemos y en el cual hemos creído de acuerdo a lo que dice la Biblia. El Dios a quien nosotros adoramos y servimos porque, entre otras cosas, Él es nuestro creador. También nosotros podemos aprender que este Dios que creó el universo, este Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las criaturas, de todo lo animado y lo inanimado, un día vino a este mundo a nacer como un ser humano. Y esto es cosa gloriosa, porque póngase usted a pensar, el creador de los cielos y la tierra viene a habitar, a morar, a vivir entre los hombres, entre sus criaturas. Oiga esto, dice: también aprendemos que este Dios, el que creó el universo, el que tejió las estrellas de millones de galaxias en la expansión del cosmos, es el mismo que vino a la tierra para vivir entre nosotros como un ser humano. Aún más, dice, es más asombroso todavía, que cargó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. O sea, Dios no hizo el universo y lo dejó hacia el azar. Él está al control, Él es el sustentador de todo el universo. Así es que hay algo maravilloso en todo esto. Conocer la maravillosa verdad del amor de nuestro Creador, un amor tan grande que lo haría descender a la persona de Cristo y vincularse con cada uno de nosotros con lazos de amor que nunca pueden quebrantarse. ¿Te imaginas tú eso?
Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a habitar entre nosotros para darnos ejemplo, para que aprendamos a vivir tal como Él es. Esta lección promete ser de grande bendición para todos aquellos que la estudien detenidamente y la apliquen en su vida. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día domingo con En el principio. Estudiemos la lección. Ahí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Es una de esas lecciones que nos lleva al origen, al fundamento, al principio de la creación. Su título es En el principio. Todo en esta vida puede decirse que tiene un origen y tiene un final. Y hablando de los cielos y la tierra, la Biblia dice y registra en Génesis y reclama una premisa. Una premisa es algo de valor, algo real, algo tangible, algo verdadero. Algo en lo cual se puede confiar porque es una información primaria veraz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, o creó Dios los cielos y la tierra. Hay muchas profundas verdades en este texto. De hecho, podemos darnos cuenta que aquí dice la Biblia, en el principio, o sea, en otras palabras, la misma tierra o el universo tuvo un principio, tuvo un origen, tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Y este comienzo es un comienzo creacionista. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios creó, dice la Biblia, está reclamando esa premisa. Dios creó los cielos y la tierra. El universo mismo tuvo un comienzo. Aunque esta idea no nos parezca hoy tan radical, va en contra de las creencias. ¿Por qué? Porque tuvo un origen, tuvo un comienzo. Y esta creencia sostenida por mucho tiempo de una creación eternamente existente. Además de esta enseñanza bíblica, este principio bíblico, existe también la teoría del Big Bang. Una teoría es algo como que alguien dice algo, pero que podría comprobarse, pero también podría no comprobarse. Solamente es una teoría, una filosofía. Y la teoría del Big Bang dice que hubo una gran explosión, boom, boom, y los cielos, la tierra, las estrellas, las galaxias, se formaron. Hay otros, de manera jocosa, dicen, Dios habló y Big Bang existió. O sea, el poder de la palabra de Dios. La teoría del Big Bang también dice que ya había existencia de lo que hoy conocemos como la materia. En otras palabras, el nombre de Big Bang tenía una intención de ridicularizar el concepto de un universo creado. Es rebajar lo que Dios noblemente ha hecho. Pero la evidencia de que un universo tuvo un comienzo ha llegado a ser tan fuerte que casi todos los hombres de ciencia la han aceptado. ¿Han ustedes oído hablar de la creación? ¿Han ustedes oído hablar de la teoría de la Big Bang? Y también de la evolución de la Tierra. El hombre era un primate, era un homo sapiens, era un mono, que poco a poco vino evolucionando hasta ser un hombre. Esta es la teoría, el origen de las especies, de acuerdo a Charles Darwin. La pregunta es, ¿qué es más válido? Podemos decir, el principio de la creación, o sea, el principio del conocimiento de la creación, de acuerdo al relato bíblico, o la teoría de la evolución. Tú escoges, tú puedes escoger y tú podrías llegar a convencerte del error, o sea, de la teoría. Pero yo me quedo con el principio bíblico. Porque dice Hebreos capítulo 11, el versículo 3, vamos a leerlo rápidamente, Hebreos 11, 3, es un versículo muy poderoso, porque ahí echa por tierra cualquier otra teoría. Hebreos 11, el versículo 3, dice así, este es un versículo muy poderoso e importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El testimonio de Génesis 1 dice que en el principio Dios creó. No había materia. El hombre puede crear cosas usando la materia. La materia se puede transformar, no se destruye de acuerdo a lo que conocemos por el conocimiento humano. Pero Dios habló y todo lo que no era fue hecho. No había cielo, no había tierra, no había estrellas,
Dios habló y todo fue hecho. Así que por fe entendemos que fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios. Dios con su palabra hizo toda la materia que hoy tú conoces. Dice así, el texto parece decir, esta parte no estoy de acuerdo, el texto no parece decir, el texto dice que el universo no fue formado de materia preexistente, sino que tanto la materia como la energía fueron atraídas a la existencia por el poder de la palabra de Dios. Dios habló y existió. A menudo damos crédito a los humanos por la creación de diversas cosas. Sin embargo, los humanos somos como incapaces de crear algo de la nada. Podemos cambiar la forma de la materia ya existente, con lo cual es cierto, pero no tenemos poder para crear o ex nihilo. Solo poder sobrenatural de Dios puede hacer esto. Esta es una de las diferencias más dramáticas entre Dios y los humanos, y nos recuerda que dependemos totalmente del Creador. Nadie puede hacer nada. El verbo significa creados. Y dice, se usa solo con la referencia de la actividad creativa de Dios. La única explicación lógica para entender todos estos mundos creados es que un ser más poderoso, más grande, llamado Dios, habló y todo vino a ser de lo que no se veía. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día lunes con Los cielos declaran. Estudiemos la lección, allí está nuestra bendición para nuestro corazón. Continuemos con la lección. Muy bien. La lección del día lunes es una parte muy importante para la lección de esta semana. Porque podemos ver, además de haber leído el primer libro para entender el lenguaje de Dios, podemos con la lección del día lunes entender el segundo libro del lenguaje de Dios, que es la creación misma. Y me encanta este versículo que se encuentra en Salmos 19, versículo del 1 al 3, el cual dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, oiga bien, ni palabras, ni aún es oída su voz. En otras palabras, aunque Dios está hablando a través de la creación con un lenguaje figurado maravilloso en su creación, no hay palabra, ni es oída su voz, ni aún hay quien lo entienda. ¿Cómo nos ayuda a apreciar aún más el poder y la sabiduría de un Dios creador estas palabras? Podemos entender que si no hubiera agua, no hubiera oxígeno, no hubiera una temperatura regulada como la que podemos tener todavía, podemos encontrar que allí en el agua, con la temperatura adecuada, se crean las células, allí está el átomo, allí está la luz, que es prácticamente también energía. Esa misma luz que atraviesa la capa de ozono que conocemos nosotros, llega hasta las plantas y produce una cosa que se llama fotosíntesis, que es una transformación de lo que es la savia de los árboles. Y de esta manera, y con esta fotosíntesis, ocurre también la vida animal, la vida vegetal, la vida humana también. El universo debe estar muy bien diseñado para que la vida pueda existir. Y quien diseñó este mundo, lo diseñó con sabiduría, de acuerdo al Salmo que acabamos de leer. Los átomos, los objetos materiales estables. Imagínense usted, el átomo es, podemos decir, la partícula más pequeña de la materia. Y los átomos se mantienen en vibración, de acuerdo a lo que hemos estudiado algunas personas en las escuelas seculares. Los átomos contienen partículas cargadas que se atraen y se repelen mutuamente, por eso es que están en vibración constante. Las fuerzas de atracción y repulsión deben estar bien equilibradas. Si las fuerzas de atracción son demasiado fuertes, solo se forman átomos grandes y no habría hidrógeno. Sin hidrógeno no habría agua. Por lo tanto, si no hay agua, no habría vida. Entonces, hoy por hoy, los científicos admiran de manera impresionante la presión de nuestro universo para generar y mantener la vida. En otras palabras, el sustentador de los cielos y la tierra mantiene este mundo en constante movimiento para que pueda haber vida.
Y esto ha conducido a muchos a comentar que el universo parece planeado por un ser inteligente. Esta palabra es muy importante, porque la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución ya es obsoleta. Hoy los científicos, y esto puede usted investigarlo y lo desafío que lo investigue, hoy los científicos están hablando ya no necesariamente de la teoría del Big Bang y de la evolución, sino que están hablando, subraya esta palabra, de un diseño inteligente. ¿Qué cosa es un diseño inteligente? Ellos están maravillados con el diseño de la creación. ¿Cuánta precisión, cuánta exactitud, cuánta perfección existe en lo que Dios creó? Así es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es Dios hablándonos por el segundo libro del cual habla el camino a Cristo. Si lo han leído, si lo recuerdan, es el segundo libro por el cual Dios nos habla. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día martes con el poder de su palabra. Continuemos con esta lección y recibamos nuestra bendición. Qué poderosa lección la del día martes. Es sin duda ninguna la base poderosa para entender quién es el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 15, dice que Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó los mundos con su sabiduría y el que extendió los cielos con su inteligencia. Esto no es más que un descorrer del velo. ¿Quién es el verdadero creador de los cielos y la tierra? Aunque no sabemos bien cómo Dios creó, o cómo Dios creó lo que hizo, se nos dice que fue por medio del poder de su palabra. Toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación para el que cree. Toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. Toda la energía en todos nuestros combustibles vino del poder de Dios. Toda la gravedad a través del universo, cada estrella que sigue su curso y cada agujero negro resultan del poder de Dios. En otras palabras, todo lo que vemos o lo que existe, Dios lo creó. Los científicos nada más se maravillan al poder solamente interpretar los misterios de la creación de Dios. ¿Qué diremos de las armas nucleares? ¿Qué diremos del poder de la energía, de los átomos? ¿Cómo un poquito de materia convertida en la piedra caliza mezclada con otra y se convierte en pólvora? Y es un poquito así, puede destruir cosas tan grandes. Y tiene poder, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el NTN, que creo que es llamado así, lo que conocemos como la dinamita, es poder para destruir, pero el poder de Dios es poder para crear. Así es que, ¿qué diremos de una pequeña cantidad de materia, un poquito de energía almacenada, quizás en un cartucho de un proyectil así, puede destruir poderosamente? Por eso, es nada cuando lo comparamos con la energía almacenada en la materia del universo. Imagínate que, ¿qué poder usó Dios para atraer el universo a la existencia? Por eso, aunque algunas veces da risa al hablar de que Dios habló y ¡Big Bang! Existió, me hace sentido. Me hace más sentido que la teoría de la evolución o la teoría llamada de Charles Darwin como la teoría del origen de las especies. Dios no está limitado a ningún poder. Los científicos tratan de entender estas cosas y en su mente finita, ellos llegan a la conclusión de que una ley, que está, las leyes que determinan las leyes de la naturaleza, dice que hay una ley que afirma que la cantidad total de la materia y la energía en el universo se mantiene constante. Si se mantuviera constante el poder de la materia y la energía, entonces se están acabando o no el petróleo. Si esto fuera cierto, el petróleo seguiría fluyendo, pero no es así. La palabra creadora de Dios no está limitada por las leyes de la ciencia. Dios es soberano sobre toda su creación y está libre para realizar su voluntad.
Me llama grandemente la atención lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló su palabra y todo lo que no era vino a la existencia por el poder de la palabra de Dios. ¿Acaso no es esto algo glorioso? Hay poder, sin igual poder, en la sangre redentora de nuestro Dios y Señor llamado Jesucristo por nosotros. Pero hay poder en su palabra. Su palabra transforma, su palabra da vida, su palabra hace crear lo que no existía. Es más, su palabra es capaz de crear la materia que los hombres de ciencia hoy siguen investigando para poder entender los misterios del poder de la palabra de Dios. Continuemos con la lección de esta semana, que sin duda ninguna está deliciosa, ustedes ya se dieron cuenta. Y veamos qué nos dice el día miércoles con Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Continuemos con la lección, sigamos con esta bendición. La lección del día miércoles es una lección totalmente poderosa, porque en ella se descorre el velo para ver a Jesucristo como el creador del cielo y de la tierra. Voy a tratar de mantener la lección de este día de manera bien simple para que todos puedan comprender qué papel juega Jesucristo en la creación. Y para ello vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1, 2 y 3. La Biblia dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. El versículo 14 es un poco más enfático, y escuche lo que dice el versículo 14. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La lección de este día es bien enfática porque presenta a Jesús, como dice Juan, el libro de San Juan, como el Logos. El término Logos se usa corrientemente para representar el principio creador. Los lectores de Juan estarían familiarizados con el concepto de Logos como el principio creativo o aún como el creador mismo. De hecho, la lección presenta dice que Juan se refiere a Jesús como el Verbo, Logos, y lo señala como equivalente a Dios. Más específicamente, Jesús es aquel por medio de quien todo fue creado. De tal manera que la lección presenta a Jesucristo como el creador, como la imagen de Dios, como el primogénito de la creación. Para algunas personas religiosas, cuando la Biblia habla del primogénito, dicen, ah, Jesús es una criatura que Dios creó. No, no, no. Jesús era desde la eternidad hasta la eternidad. Recuerda que en el principio, cuando dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, significa que allí estaba tanto Jehová Dios el Padre, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo. De tal manera que Él es el primogénito. Él es, podemos decir, el principio. Pero cuando la Biblia habla de principio, no se refiere como quien dice el primero que fue hecho. No, el principio es la base. No puede haber de otra manera de decirlo. Es la base de la creación. Y leo rápidamente. Dice Jesús era en el primogénito, y en este sentido de que como creador y por medio de la encarnación, Él es la imagen, la legítima cabeza de la familia humana. Jesús no fue un ser creado, más bien desde la eternidad fue uno con el Padre. Termino con esto. Este día es muy importante. Usted tiene que entender que su Dios, el Dios que usted cree, el Dios que le salva, el Dios que le da vida eterna, se llama Jesucristo. Y vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 15 al 16. Dice, hablando de Jesús: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De tal manera que Jesús es el creador de los cielos y la tierra, es tu creador, es mi creador, es el sustentador de todo lo que vive, se mueve, lo inanimado y lo animado. Bendito sea nuestro Padre Celestial porque tenemos un creador. Su nombre es Jesucristo, el Señor. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en el nombre de Jesús, para que ante Él se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es el Creador entre nosotros. Estudiemos la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio bíblico la experiencia de la lección del día jueves! El título de este día es El Creador entre nosotros. Y en este día, el autor de la lección presenta tres textos bíblicos que son poderosos para tan solo mirar chispazos del poder creador del Señor Jesucristo. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 2, del versículo del 7 al 11, la experiencia, cómo Jesucristo convierte el agua en vino, allá en la boda de Caná. Jesucristo les dijo, llenad las tinajas de aguas, y llenaron aquellos recipientes de agua. Y después les dijo, sacadla ahora, y esta gente sacó de lo que había sido agua, el agua convertida ahora en vino. No podemos saber cuál fue el proceso que pasó en tan solo un instante cuando Cristo convirtió el agua en vino. Pero sí, el testimonio bíblico dice que de alguna manera, de manera milagrosa, Jesucristo, el poderoso Creador, transformó aquellas simples aguas en vino y un vino especial, el mejor vino. También vemos en San Juan capítulo 6 del versículo del 8 al 13 la experiencia de Andrés cuando le llega, se aproxima al Señor Jesucristo y le dice, bueno, la gente tiene hambre, hay que darles de comer, y Jesús le dice, bueno, ¿qué tenéis entre vosotros? Y encuentra un muchacho que tenía, dice, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesucristo dice, bueno, tráiganmelo para acá. Y algo poderoso ocurrió. Jesucristo hizo de aquellos 5 panes de cebada, oiga bien, de 5 panes de cebada, hizo más de 5,000 para darlo a la multitud. Dice que habían casi 5,000 hombres, según las estadísticas tomadas en esa ocasión. Y de aquellos 2 pececillos, hizo una cantidad de peces que le dio de comer a la multitud de casi 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Pero esto no es todo. Dice que sobraron 12 cestas llenas. O sea, de 5 panes y de 2 pececillos, Él le dio de comer más de 5,000 personas y todavía hubo suficiente y abundante para que quedaran 12 cestas llenas. Y así, la siguiente experiencia es la que se encuentra en San Juan, capítulo 9, del versículo del 1 al 34. Y esta experiencia es una experiencia gloriosa. Porque entra Jesús con sus discípulos a cierto lugar y encuentran un muchacho bastante joven, aunque ya adulto, encuentran que está ciego. Pero eso no es todo, era ciego de nacimiento. Y según las tradiciones, según las costumbres, si alguien nacía con un impedimento físico, con una enfermedad, es que había nacido en pecado o había pecado en la familia. Y así, los discípulos le preguntan al Señor, mira, Señor, ¿y ese pecó él o pecaron sus padres? Porque está ciego. Y Jesús dijo, miren, ninguna de las dos cosas. Ni pecaron sus padres, ni pecó él, sino para que la gloria de Dios sea mostrada en él. Y algo maravilloso que hizo Jesús, dice que él escupió en la tierra, hizo lodo, le untó en los ojos al muchacho y le dijo, mira, vete a bañar al estanque de Siloé. Esto me impresionó grandemente porque al investigar qué cosa era el estanque de Siloé significaba el estanque del enviado. Y estamos en este día, el Creador entre nosotros. En otras palabras,
El enviado era Cristo. Vete a lavarte el estanque del enviado, en el enviado que es Jesucristo. Y aquel muchacho se fue a lavar y resulta que sus ojos fueron abiertos. No sabemos cuál era el impedimento físico o el problema quizás de las células del cerebro o de las células visuales. No sabemos nada de los detalles de la enfermedad de aquel muchacho. Pero sí sabemos que tenía obstruida la vista. No sabemos si los receptores oculares estaban buenos o estaban malos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ocurrió un cambio poderoso en él. Y resulta que aquel que estaba ciego, de repente empezó a ver y miraba a la gente. Y resulta que se escandalizó la gente. Y aquel muchacho dijo, me he visto la vista, tengo la vista. Y entonces ya mandaron a llamar hasta los padres. Y fueron llevados hasta la junta del Sanedrín. Y ahí en la junta del Sanedrín dijeron, mira, ¿y este muchacho que anda por allí? ¿Ese es su hijo? Dijo, sí, ese es nuestro hijo. Pero ¿cómo mira ahora? ¿No es que estaba ciego? No sabemos cómo recuperó la vista. Lo que sabemos es que él era ciego y sí es nuestro hijo. Entonces dijo, bueno, hay un problema con este. El hombre que le abrió los ojos es pecador. Si es pecador, dije, no sabemos. Preguntadle vosotros. Hermanos, y pasó una experiencia gloriosa que quiero leérselas en el libro de San Juan, en el capítulo 9, versículo 35. Después que el muchacho fue expulsado junto con su padre de la sinagoga, dice, Jesús oyó que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga bien, le pregunta al ciego que ahora miraba, y le dice él, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo, o Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En otras palabras, aquel ciego, al haber recibido la vista espiritual o la vista material, pudo ver al Hijo de Dios y le adoró. Le adoró porque es el Dios entre nosotros, el Creador entre nosotros. Y le dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Quizás en la experiencia de este día no se encuentra la experiencia de Lázaro, pero es maravilloso encontrar el testimonio bíblico, que cuando el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, estuvo entre nosotros, vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, a pregonar libertad. Este es el año, dice el Señor, en que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los oprimidos. El Hijo de Dios, el Creador, vino a este mundo a vivir entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Vimos en la Escritura estos tres maravillosos milagros, pero el más glorioso milagro del cual nosotros podemos dar testimonio es de la experiencia de Lázaro. Un muerto ya desde más de tres días, ya maloliente, Jesucristo llamó a la vida a aquel que estaba muerto y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto salió de la tumba vivo. Solamente aquel que creó los cielos y la tierra, solamente aquel que tiene el poder de dar vida, puede darle vida a alguien que está muerto. Y si alguien ha dado vida a alguien que ha estado muerto, no puede ser otra cosa más que el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado, viviendo entre nosotros. Es cierto que no debemos de depender de los milagros para poder creer, porque Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Pero gloria a Dios por los milagros que Jesucristo hizo cuando estaba el Creador aún entre nosotros. Terminemos con la lección de esta semana, leamos la conclusión y recibamos la total bendición de esta semana. Qué poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, Jesús, el Creador del cielo y de la tierra, ha demostrado tener una base sólida y un fundamento inamovible de nuestra fe. La obra de la creación nunca puede ser explicada por la ciencia. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? Ellos pueden tal vez interpretar lo de los átomos, lo de la materia,
y ellos pueden transformar la materia. Y aunque la materia tiene energía y tiene poder, no tiene poder para crear la vida, porque la vida viene del originador de la vida, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Dios y nuestro Salvador. A la orden de su voz fueron creadas para él propósitos de él, los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no solo la obra de sus manos, sino que llegaron a existir por el aliento de su boca. Dios habló y la tierra vino a la existencia. Las constelaciones, los astros, las estrellas, la luna y el sol, todo lo organizó de tal manera que ha logrado con su poder mantener que esta existencia llamado mundo o el universo pueda tener vida y mantenerse después de haber sido creado. Él lo sustenta con la diestra de su poder. Esta semana aprendimos 5 conceptos poderosos que nos han ayudado a entender mejor y más a nuestro Creador. Por ejemplo, el tema de la primera lección, conocido como en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La teoría del Big Bang descubrimos que ya es obsoleta, ya es pasada. Y el tema de la evolución o de la selección de especies llamada por Charles Darwin, ya eso ya está caducado. La nueva visión acerca de la creación es un diseño inteligente. Los científicos han llegado a comprender que solo un diseño inteligente pudo haber hecho estos mundos, porque está diseñado perfecto, como es Dios, perfecto. ¿Y qué diremos del tema número 2? Los cielos declaran, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Dios creó los cielos y la tierra, y el segundo libro de la creación nos muestra el poder de Dios en cada detalle que Él creó. ¿Y qué diremos del tema número 3? El poder de su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Las cosas animadas y las inanimadas fueron hechas por el poder de su palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra dio vista a los ciegos. Por su palabra fueron los cojos, los paralíticos levantaron. Por su palabra hizo que Lázaro, ya muerto, viviera nuevamente. El poder de su palabra nadie ni nada lo puede detener. ¿Y qué diremos en el tema número 3 o el concepto número 3? Jesús, el creador de los cielos y la tierra. Juan dice que en el principio era el Logos, y Logos se refiere a Dios. En el principio, la imagen perfecta, el principio, la cabeza de toda creación. El concepto número 5, el creador entre nosotros. Como Dios mismo descendió del cielo, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a ti y a mí, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito. Hubo uno de sus discípulos que le preguntó: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: hace tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y vimos en la experiencia, la lección del día el día jueves, el creador entre nosotros, que Jesús, el creador entre nosotros, convirtió el agua en vino. Hizo de 5 panes y de dos peces alimento para una multitud. Toda aquella materia llamada peces y panes los multiplicó de tal manera que logró dar alimento a 5,000 personas llamados hombres, pero que también habían mujeres y niños que no fueron contados. ¿Y qué diremos de aquel ciego que, habiendo nacido ciego, Jesús le devuelve la vista? Y como Dios entre nosotros le devuelve la vista, y en un momento dado Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y este ciego que estaba ciego, que ahora miraba, le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dice Jesús: yo soy, y le has visto. Y dice la Biblia que inmediatamente, dice el versículo 36, respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró.
Esta fue la lección número 1 del primer trimestre. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 2, que su tema es la creación, formación del mundo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Los invito a volver en la próxima semana para estudiar la lección número 2. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Mi deseo es que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.